Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El raquetbolista Rodrigo Montoya se coronó en la prueba singles y consiguió para México la medalla de oro número 24 en los Juegos Panamericanos 2019. Montoya superó al también mexicano Álvaro Beltrán, que se quedó con el subcampeonato panamericano y que sumó la plata número 20 para el equipo tricolor. El máximo histórico de México en los Panamericanos ha sido de 44 medallas de oro alcanzado en Guadalajara 2011. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la mañana de este miércoles que el Gran Premio de México seguirá dentro del calendario de la Fórmula 1. Aunque no dio muchos detalles, la jefa de gobierno afirmó que se quedará gracias al esfuerzo de un grupo de empresarios. Será el próximo jueves 8 de agosto cuando Jim Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, viaje a la Ciudad de México para firmar el contrato, que sería de 3 años, con opción a extenderlo hasta 5. El gobierno de Jalisco recuperó un predio de 1.5 hectáreas que corresponde al Bosque Los Colomos. El gobernador Enrique Alfaro explicó que el predio colindante con la entrada de la calle Paseo del Torreón estuvo en manos de particulares y se encontraba hasta el día de hoy cercado. A través de un comunicado, explicaron que gracias a un acuerdo administrativo para recuperar bienes de dominio público firmado por el gobernador y sustentado en los artículos 6 y 7 de la Ley de Bienes de Dominio Público y de Dominio Privado, este predio pasará nuevamente a manos del Estado, para protegerlo de los intereses inmobiliarios, ponerlo al servicio de los jaliscienses e integrarlo al Bosque de los Colomos. Disney anunció este martes que Disney Plus, su nuevo servicio de streaming, contará con nuevas versiones de películas como Mi Pobre Angelito, Una Noche en el Museo, Más Barato por Docena o El Diario de Greg. Estas 4 películas formaban parte del catálogo de 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox que Disney adquirió este año. Y recuerda la información completa en informador.mx. ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de 1,000 comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia, y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante, como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en Di Martin Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stax, 15% en Tokai, 10% en Chai y 10% en Suburbia, y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo 2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.